Thank you.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la naturaleza nos une al Señor, y no era para menos cuando vamos a celebrar este matrimonio de Xochitl y de Óscar. Una celebración muy hermosa y también muy trascendental. Nos unimos a ellos en la oración para pedir al Señor que se haga presente en medio de nosotros en esta Eucaristía. La gracia, la paz y la caridad de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Entonces, Yahvé Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo. Y lo llevó ante el hombre para que les pusieran nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró ninguno que fuera a su altura y lo ayudara. Entonces, Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, puso una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre dijo: este sí es hueco de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque de varón ha sido tomada. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos, esto será tu fortuna y tu dicha. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu esposa será como vid, fecunda en medio de tu casa. Tus hijos serán como olivos nuevos alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Así será bendito el hombre que teme al Señor. Aunque hablará todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y las ciencias enteras, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que posee e incluso sacrificara mi cuerpo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Palabra de Dios. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído lo que el Creador quiso desde un principio? Que por eso dejaría el hombre a su padre y a su madre, se uniría a su mujer y serían los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un momento de esos que llamamos trascendentales, que quiere decir que traspasan el tiempo y la distancia. Hoy en ustedes se cumple el designio del Señor sobre la pareja humana. ¿Y cuál fue el designio? El que escuchamos en la primera lectura, cuando nos dice que un día nuestro Señor formó al hombre y a la mujer. Le sacó una costilla, nomás una, no dos ni tres, una. Como diciendo, nomás una. Y acá nomás uno. Y lo más bonito de todo es que cuando se la presentó al hombre, dijo el hombre:
Esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pero lo dijo bien emocionado, no lo dijo así como, ay, apenas, ¿para qué me la trajo? Tan a gusto que estaba, me trae a esta mujer. No, él lo dijo bien emocionadote, gritando, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Bueno, la Biblia no dice que la mujer también dijera lo mismo, pero pues ya me las imagino, ya ven las mujeres. Yo me imagino que la mujer pegó un grito más fuerte y dijo, este sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Bueno, pues aquí se cumple esa historia. No es bueno que el hombre esté solo, hagámosle a alguien como él para que lo ayude. Pues no era bueno que Óscar estuviera solo. Y un día el Señor dijo, pues vamos a hacerle a alguien como él para que lo ayude. ¿Cómo le haremos? Pues bueno, me traigo a los papás de Óscar acá, desde Chihuahua, y a la mamá de Xochitl, desde Montescobedo, Zacatecas. Y se encontraron, ya sé dónde, yo sí sé dónde se encontraron. No en el camión, ni en la escuela, ni en una fiesta. Se encontraron haciendo ejercicio. Ahí se encontraron, porque no era bueno que estuvieran solos. Y hoy, nuestro Señor nos une a través de este sacramento. Pero como el que creó el matrimonio le puso sus normas, las reglas del juego, entonces dijo, sí, se van a unir, pero no crean que unos días, ni una semana, ni un mes, ni un año, ni 10 años. Esto va a ser para siempre. Porque lo que Dios une, pues nadie lo puede separar. Por eso un día le preguntaron a nuestro Señor, como escuchamos en el Evangelio, oye, Señor, ¿cómo aguanta uno a este hombre todo el tiempo? ¿Cómo aguanta uno a esta mujer todo el tiempo? ¿Qué no habrá chance de que se separe? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué no han leído? Les dice a los judíos, ¿qué no han leído? Que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer y dijo, por eso deja el hombre a su padre y a su madre, como un día ellos los dejaron a los de ellos, a sus abuelitos. Bueno, esto solamente lo entendemos en el amor. Porque si no hay amor, pues ¿para qué, verdad? El amor tiene que ser un amor a toda prueba. Así como escuchamos en la segunda lectura. Y luego le pone como 15 cualidades al amor. Dice, no tiene envidia, no es mal educado, ni es egoísta. No está reclamando porque no lleva cuentas del mal. No se alegra con la injusticia, con el mal del otro, sino que goza con la verdad. Para que entre ellos se lo comuniquen, así como les dijeron en las pláticas, ¿verdad? Que a veces lo comparan a dos velitas que están encendidas y las juntan y se hace una sola llamita. Cuando el Señor dice, son una sola carne, dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Dice San Pablo, nadie odia su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia. Lo hacen ante el Señor, primeramente ante el ministro de la iglesia, ante sus papás aquí presentes, sus familiares y sus amigos, y también sus padrinos. Ante esta comunidad aquí presente, yo les pregunto, Xochitl y Óscar, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presionara? ¿Han venido libremente? ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a sus hijos, a su hijita, y educarlos según la ley de Cristo y de la iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio,
unidos de sus manos a sus hermanitas, manifiesten su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Oscar, te recibo a ti, Xochitl, como mi esposo. Y prometo ser tu fiel. En lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, amarte y respetarte. Amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Como mi esposo. Y prometo serte fiel en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la adversidad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Realmente lo que hace el matrimonio es este consentimiento, porque en este sacramento los ministros son los mismos esposos, ellos se dan el sacramento. El sacerdote es un testigo oficial en la iglesia, y como ellos se dan el sacramento, en este momento ya ellos son esposos. Si quieren, se pueden ir, pero todavía nos falta la misa, ¿verdad? Y lo demás. Muy bien, entonces ahora los que tienen los anillos y las arras pueden pasar para hacer la bendición. Que esta agua viva nos sirva siempre de salvación, para que podamos acercarnos a ti con un corazón limpio y evitemos todo mal de alma y cuerpo. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos. Bendice también estos anillos y estas arras que van a entregarse como signo de fidelidad y de mutua ayuda, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sochi. Y si les permite, como signo de mi amor, de que siempre estoy en el nombre del Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aprender ya. Oscar, recibe este anillo como signo de mi amor y mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, Señor, también estas arras que se van a entregar como signo del cuidado que tendrán uno del otro y de la abundancia de los bienes que tú les darás, de los que van a vivir siempre y nunca abusarán de todo lo que reciban de ti. Recibe estas arras. En señal del cuidado que tendré. De que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo las recibo. En señal de los bienes que vamos a compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, entonces, ¿qué quiero que les recoja? Ahora bendecimos la Sagrada Escritura, el Rosario, que serán parte de su vida también. La Palabra de Dios es nuestra guía siempre y en todos nuestros caminos. Dígnate bendecir esta Sagrada Escritura en la que encontramos tu palabra, que se convierte en vida para nosotros. Bendice este rosario para que por la meditación de los misterios, tu vida, pasión, muerte y resurrección, que nos dieron nueva vida y con nuestras buenas obras, alcancemos un día los bienes eternos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que se la entregan y se la entregan, que ahorita no la tengo. Dígnate, Señor, bendecir este lazo que estos hijos tuyos van a recibir, que les recordarán siempre y en todo momento que lo que Dios ha unido, nadie lo puede separar. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, y que será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, y que será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Ponemos de pie, por favor. Recibe, Señor, estas ofrendas que te presentamos
por estos hijos tuyos, unidos ya en santo matrimonio. Bendice su vida, la de sus hijos, y a todos los que hoy les acompañan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues con el vínculo suave del amor has hecho que los matrimonios cristianos colaboren contigo en la obra de la creación. Da a estos hijos tuyos la fuerza, la voluntad, para que tengan un amor semejante al tuyo. Que así como tú amas a cada uno de nosotros, y como la iglesia te ama a ti, así se amen ellos hasta el final de su vida y con toda la entrega de su amor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. En medio de este sacrificio, Señor, guarda con tu providencia y haz vivir en un mismo amor a estos hijos tuyos a quienes has unido por medio de este sacramento del matrimonio y alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos ahora la bendición del Señor sobre estos esposos, sobre ustedes que los han acompañado, los hemos acompañado. Nuestro Señor Jesucristo, que santificó con su presencia las bodas de Caná, los bendiga a ustedes, a sus familiares y a sus amigos, todos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, que amó a su iglesia hasta el extremo de morir por ella, les conceda al uno y al otro de la misma manera que se amen mutuamente. Amén. Nuestro Señor Jesucristo les conceda ser testigos fieles de su resurrección en el mundo y esperar con alegría su venida gloriosa. Amén. Algo de historia. Si se preguntan por qué estoy aquí, pues porque Chayito me invitó, que es la mamá de Xochitl. A mí me tocó
también su matrimonio de ellos, hace un buen ratito. Me tocó bautizar a Xochitl, fíjense. Estaba bien chiquita. Y a varias de su familia también, unos 15 años. Por eso estamos aquí. Porque también hay mucha familia de allá de donde son los papás de Xochitl. Me dio mucho gusto verlos. Entonces ya le pedimos al Señor la bendición final para que lo que sigue, pues ya dispongan ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca para siempre. Amén. Y que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Gracias. Pues con un aplauso los felicitamos. Give you up this time, darling.
azul lion, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a lover to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We wanted. It feels like everything.
up your arms, embrace it. Oh. Gracias
por la invitación, viejo Xochitl. Les agradezco mucho. Muy bonito su boda. Les deseo mucha felicidad. Muchos, muchos años. Toda su vida, como dijo el padre. Su niña y los que siguen. Felicidades, hoy en su día, algo muy, muy especial. Les deseo la mayor felicidad. ¡Salud! Muchas felicidades para los novios, para mi comadre, para mi compadre, primo hermano Oscar, que les deseo lo mejor, que les sigan echando muchas ganas. Siempre he sido muy buen hermano. Y Xochitl le tocó suerte, la verdad. No, y Xochitl es muy buena cuñada, la verdad. Bueno, entonces les deseo mucha felicidad y sigan para adelante. Me gustaría decir que lo aprecio mucho, que pues es un genial humano, no sé qué decir. Pues todo mi respeto para Oscar, porque pues es como un hermano. Felicidades a los dos. Les deseo lo mejor, muchos años de pues amor, amistad. All right, thank you. Solo quiero darle las gracias por ser parte de la felicidad de mi hija, al padre, a todos por venir. Disfruten. Es un día inolvidable para mí. I love you, Xochitl. Y levantemos la copa y vamos a decir por los novios: ¡salud! ¡Felicidades por siempre! ¡Salud! Gracias a todos, mil gracias. Ya no puedo hablar porque me voy a llorar. A mí, en mi vida, que son mis nietas, tengo a Kira, a Lía y Cialani. Nunca pensé que los nietos se quisieran tanto como se quieren. Mil gracias de mi corazón. Hasta luego. Hasta siempre. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están aquí. Los que están aquí, eso es porque significan algo importante en nuestras vidas. Muchas gracias por acompañarnos. Ya fue mucha foto, mucha hay que ya disfrutar la fiesta y arriba Chihuahua. Pero Zacatecas más arriba. Thank you so much. Me gustan tus manos cuando te saludo. Y sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres. Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel.
Veo lo felices que están al bailar. Es el momento, el día llegó. Los corazones latiendo a la vez. Nada existe a su alrededor. Antes mi amor le bastaba y ya no. Yo era el uno en su corazón. Ella aún es mi mundo y lo sabes bien. Así que cuídala tú por los dos. La vida cambia y tiene que seguir. Y debo confiártela a ti. Yo primero la amé y la cuidé. Desde que la abracé vive en mi corazón. Fui su primer amor, suspiraba por mí. Pero ahora es momento de dejarla ir. Yo recé por ti. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de elvas de las mariposas conmigo. Quiero bailar. Jardín, te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas. Yeah.
de los dos.